micro golpea a la otra micro. Registro instantes después a la colisión por alcance de dos microbuses a la altura de Colón 8000 en Hualpén. Dos mujeres graves. Un microbús Las Bahías se detuvo en un paradero no habilitado y este Mi Expreso no lo pudo esquivar. Siete heridos de diversa consideración fue el saldo. Como fue el impacto y por cómo terminó la micro, la Mi Expreso creo que era la que estaba atrás, fue muy fuerte el impacto y se notaba que estaba además ladeado, o sea, estaba ahí, estaba entre medio de las dos pistas. Una de las versiones de testigo indicarían que efectivamente el microbús se habría detenido a tomar pasajeros, lo que habría provocado esta colisión por alcance. Situación que, acorde a la visión de los vecinos, cada vez se torna más peligrosa, pues las reglas de tránsito no son respetadas principalmente por los choferes de la locomoción colectiva. El sector es así por lo complicado, hay un paradero un poquito más allá donde está el kiosco, pero tienden a detenerse segmentariamente en la pesca que tienen los conductores. Pues no se respeta el paso de peatones, no hay un mayor control. El llamado es a los conductores a respetar la ley de tránsito y efectuar una conducción atenta también a las condiciones del momento para poder evitar los accidentes. Los heridos fueron trasladados al hospital Las Higueras. Afortunadamente, el accidente no dejó víctimas de consideración.